7:56 de la mañana. La carrera Nat Geo se realiza por primera vez en nuestro país y estamos en vivo desde el distrito de San Isidro con nuestro compañero Alex Vigo. Alex, buenos días. Buenos días, efectivamente, todo listo, ya en breves minutos se dará inicio a esta importante carrera el día de hoy. Básicamente el mensaje que tiene Nat Geo al organizar este tipo de eventos es crear conciencia en la ciudadanía en general para el cuidado del planeta, el cuidado del medio ambiente. El día de hoy en dos modalidades, 8 kilómetros en lo que será para los novatos, los que son aficionados a este tipo de competencias, será 8 kilómetros pero en caminata, y posteriormente será la partida ya de la 8K, que es ya a una velocidad un poco más acelerada. Ya se puede apreciar en estos momentos los ejercicios, la calistenia que vienen realizando los atletas. Aquí estamos exactamente en la avenida Pablo Carriquirri, en el distrito de San Isidro. Nos han informado que en breves segundos estará presente la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, quien va a dar la partida a esta competencia de suma importancia, puesto que uno de los objetivos es crear conciencia y también dejar algo al planeta en lo que concierne a la mejora del medio ambiente. En estos momentos se va a dar la partida para los atletas invidentes que ya desde hace buen tiempo vienen participando de este tipo de competencias. Hemos podido apreciar que ya han salido, se encuentran desplazándose por la avenida Pablo Carriquirri. Se espera que en unos minutos haga su partida los demás participantes. Estamos en compañía de la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, quien nos va a dar detalles de esta importante carrera a la que usted se está sumando. Por supuesto, esta carrera es la primera carrera carbono neutral que se hace en el país, por eso la importancia, y además representa no solamente el cuidado de la salud, sino también la conciencia ambiental de la población, así que estoy muy contenta que haya venido tanta gente para apoyar esta causa. Lo que diferencia esta carrera de otras es que se va a dejar algo también para la conservación del medio ambiente. Explíquenos ese detalle. Exactamente. El National Geographic Channel lo que ha hecho es hacer que esta carrera pueda colaborar también con la Reserva Nacional de Tambopata en particular. Se están comprando créditos de carbono, es decir, todas las emisiones que se generan por esta carrera van a ser compensadas y ese dinero va a ir a la Reserva Nacional para acciones de conservación. Así que es un objetivo, pero mucho más allá de solamente el tema de correr, ¿no? Si es correr por el ambiente también. ¿Eso se va a lograr con la cuota de inscripción que da cada uno de los participantes? Exactamente. Hay un cálculo de las emisiones y de parte de la cuota va a servir justamente para ese fin. ¿Han informado cuántas personas están participando de la competencia? Esperemos que sean más de 3.000, más de 4.000 personas que estén acá. No sabemos todavía, pero todos con mucho ánimo de contribuir. Y lo importante, ¿no?, también que se están participando atletas invidentes hace unos segundos. Exacto, acaban de salir los 18 corredores invidentes y no solamente es una fiesta para deportistas, como le digo, es para la familia, ¿no? Todos estamos acá con amigos, con familia, entonces, ¿por qué no colaborar con nosotros mismos, nuestra salud, pero también con el ambiente? Eso es importantísimo. Muchas gracias, ministra. Gracias. Estamos en compañía de la representante de Nat Geo. ¿Su nombre, por favor? Franca Morena. Ahora, es ¿la primera vez que se realiza en Lima o ya se ha realizado el año anterior? No, ya el año pasado hicimos la carrera también. Esta es nuestra segunda edición. El año pasado reforestamos la Chay con 1000 árboles. Este año quisimos tomar el tema de las huellas de carbono porque nos parece que es muy importante compensar lo que nosotros hacemos en el planeta que pueda dañarlo. Y creo que es un tema de tomar conciencia todas las empresas de que todo lo que podamos hacer para compensar y ayudar a las reservas forestales lo podemos hacer comprando los bonos de carbono. Ahora, ¿cómo es que se decide tomar la reserva de Tambopata como el siguiente objetivo? Porque es una de las reservas más importantes en el mundo, no solamente en Perú, y por eso decidimos tomarla. Este año, ¿mayor número de participantes? Sí, tenemos casi 4.000 participantes que están ayudando a compensar con su huella de carbono.
Muchas gracias, ya lo dejamos, ustedes van a dar la partida, ¿no? Sí, en así breve... es. Y vamos a correr. Así es, también. Efectivamente, indicando entonces la importancia de esta competencia que se iniciará en breves minutos ya. La ministra del Ambiente y la representante de Nat Geo están listas para dar la partida. Estamos apreciando ya en este punto, son 8 kilómetros de extensión los que van a participar el día de hoy. Y hemos podido apreciar hace unos minutos la partida de los atletas invidentes. En breve se realizará la partida de los atletas que... en su mayor número son los que realizarán la competencia haciendo el recorrido por distintas zonas del distrito de San Isidro. Por ello, muy importante tomar en cuenta aquellos que se van a dirigir en vehículo en breves minutos, tomar las precauciones para evitar estar muy cerca por las vías, tanto en la avenida Pablo Carriquiri, lo que son los alrededores del Ministerio del Interior, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, según nos han informado, la avenida Canaval y Moreira, y también nos indican que se estará retornando a esta zona como punto final, la meta. Todo un trayecto que se ha tomado en cuenta en lo que concierne también a la Policía Nacional, que está prestando el apoyo debido, al igual que el Serenazgo de San Isidro. Todo listo ya para la partida. Nosotros estamos aquí atentos a lo que en breves segundos será el inicio de esta competencia que ya lo ha indicado la ministra. El año pasado, en la edición número uno de Nat Geo, que realizó el 2015 a realizar este tipo de competencia, se logró reforestar la zona conocida como las Lomas de la Chay, que es una reserva nacional al norte de Lima, con más de 1000 árboles. En esta oportunidad, gracias a la cuota de inscripción que han dado los participantes, 4000 participantes, se espera reforestar aún más y proteger la reserva nacional de Tambopata. Vemos aquí algunos representantes de Perú Runners también se han unido a esta competencia. De igual forma también vemos a las autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Áreas Naturales Protegidas del SERNAM también, están sumados a esta competencia y todo listo ya entonces para que en breve se dé inicio a esta competencia. Son cerca de 4000 personas que se han unido, entre ellos hay aficionados, amateurs, deportistas que suelen correr periódicamente y también atletas que han participado, nos indican, en las últimas Olimpiadas también se han unido. Hemos podido apreciar también a los atletas invidentes. Son pocos segundos los que nos separan ya del inicio de esta competencia. Se ha estado haciendo la calistenia debidamente varios minutos antes del inicio de esta competencia. La ministra del Ambiente, Elsa Galarza, es la que tiene sostenida una de estas cintas, y al otro extremo se encuentra la representante de Nat Geo. Se está iniciando ya el conteo para que pueda iniciarse el desplazamiento de 8 kilómetros. Aquí es muy importante destacar que se está considerando al público en general, no hay ningún tipo de distinción. Vemos adultos, jóvenes, niños que han llegado con sus padres de familia, algo de lo que hizo mención la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, que es un motivo para dejar este importante mensaje del cuidado del planeta, del medio ambiente, las reservas naturales, y que no solo está destinado a los atletas, sino también a la familia en general. Es un momento muy importante y algo que dejará huella en las futuras generaciones, ¿no? Participar
En el recorrido, por ejemplo, vemos a algunos padres de familia junto a sus hijos. Se inicia el conteo. Escuchemos. 5, 4, 3, 2, 1. Se dio la partida entonces. Se inicia el recorrido por la avenida Pablo Carriquirri en el distrito de San Isidro. Se estará llegando unas cuadras más adelante a lo que concierne a la avenida Canaval y Moreira. Se estarán desplazando, según nos indican, por la avenida Juan de Arona. Mucho cuidado a tener en cuenta las precauciones aquellos que acostumbran transitar en vehículo por estas vías, puesto que el acceso es restringido a estas horas de la mañana debido al inicio de esta competencia. Con estas imágenes damos pase a nuestros colegas en estudios. Adelante. Gracias, Alex Vigo, por esa información desde San Isidro. Se dio la partida ya un número importante de activistas, deportistas y quienes están conformes con estas causas, luchar contra el calentamiento global.